Woke up in the morning, you were gone, gone, gone. I wonder why I'll always take you home, home, home. Can't believe you made me wanna smile, smile, smile. Baby, 'cause I still believe that you'll be mine, mine, mine. Ba-ba-ba-ba-ba, gonna talk about this all over the town, town, town. Never blend you even now, you let me know. Boys will be boys, we like to play around. I shoot you with my laughter. Bien, nos encontramos con la anfitriona oficial de Fausto Discotec y obviamente la anfitriona que va a ser del Miss Fausto 2013. Morín, queríamos saber qué te ha parecido esta convocatoria que hemos tenido acá en el Fausto. Hola, buenas noches en primer lugar, o buenos días. Bienvenido a Farándula Gay 2, así es, ¿no? Farándula Gay, no. Ah, Farándula Gay, no hay ni uno ni dos. No, bueno. Y ahora .com, así que estamos registrados. Farándula.com, un saludo a Fausto Discotec también de acá. Un beso. Oye, nada, por los que nos convoca. Hoy día el cóctel de camaradería de las Mises y estamos felices porque todas vinieron gente de muy lejos, como de Concepción, de Iquique, de todas partes de nuestro país y también de Santiago. Las chicas lo están pasando muy bien, guapísimas todas. Creo que el jurado de este año tuvimos muy buen ojo. La calidad de las candidatas es increíble, no solo en belleza, sino que también en personalidad. La vamos a ver luego en el escenario y todas muy bien producidas para la ocasión, se están haciendo amigas, que es lo que a nosotros también nos importa, que ellas tengan esa unión de amigas, porque van a estar 6 semanas trabajando en ensayo y todo eso para llegar a la gran final el 4 de diciembre en el Teatro Cariola, donde los esperamos a las 21 horas. El conteo de puntajes empieza desde ya, ¿cierto? Exactamente, porque va a haber un puntaje interno este año, de donde vamos viendo todo lo que son los ensayos de las candidatas, cómo se han ido comportando durante el concurso, y ese es uno de los puntajes, digamos, de gran ponderación en lo que va a ser la gran final. Ellas sí lo saben y yo creo que también lo están asumiendo porque, como te digo, o sea, están increíbles. Ustedes, yo creo que ya las entrevistaron, las vieron, hay muchas, muchas, muchas guapísimas y todas tienen sus fortalezas y yo creo que las debilidades las pulen de aquí en 6 semanas para la gran final. ¿Qué de diferente va a tener lo que es en mi Fausto que ha tenido siempre al de que viene el próximo año? El que viene ahora. El que viene ahora para 2013. Ahora que viene en diciembre. Mira, tenemos varias novedades. Yo creo que lo dinámico que queremos hacerlo, ojalá nos resulte. Ya tuvimos reuniones de pauta, tenemos más o menos las directrices a seguir para lo que es el evento final. Y para que la gente se entretenga, en realidad. Estamos ya grabando algunos videos, tenemos algunas sorpresitas por ahí para que la gente se entretenga. El jurado, por supuesto, ya está en producción, digamos, la parte jurado. Y yo creo que lo mayor, digamos, es el dinamismo que queremos darle este año al concurso para que sea ágil, sea moderno y, bueno, y entretenido para el público. Entonces nos encontramos el 4 de diciembre. Exactamente, nos encontramos el 4 de diciembre, día martes, a las 21 horas en el Teatro Cariola, San Diego 246, para la gran final de Miss Fausto 2013, en donde va a estar, por supuesto, también Farándula Gay, ahí cubriendo todos los eventos importantes que se hacen acá. Oye, y un besito a Claudio, que está participando en Bailando otra vez. Voten por Claudito para que no se vaya, y también por mí, que también estoy en el concurso. Porque no nos vayamos ninguno de los dos. Porque nos quieren echar, pero igual bailamos bonito. No bailamos recio, pero bailamos bonito. Así es. Muchas gracias, Marín. Nos vemos. Bien, nos encontramos acá en la noche donde se están presentando todas las Mises para postular a Miss Fausto 2013 con la primera postulante. ¿Tu nombre? Hola, me llamo Emma Brauer y tengo 19 años. Emma, ¿de dónde vienes tú? ¿A quién representas? Yo vengo de Santiago, Quinta Normal. Cuéntame, ¿por qué tú tienes que ser la ganadora este año de Miss Fausto 2013? Porque pretendo traer moda, actitud y obvio que belleza. Bueno, la segunda postulante a Miss Fausto 2013 la tenemos aquí. ¿Tu nombre cuál es? Cassandra del Solar.
Cassandra, cuéntanos, ¿por qué tú tienes que ser la ganadora de Miss Fauto? Creo que tengo las aptitudes para ser reina, ya lo fui anteriormente, y creo que en este momento vengo a la revancha más que nada, a pelear lo que se me había quedado hace 2 años atrás, y vengo con toda la fuerza y con todo el ánimo y con todas las ganas de participar y de compartir con todas las candidatas también. Viene la tercera participante de Miss Fauto 2013. Tenemos aquí a la señorita. ¿Cuál es tu nombre? Nicole Thompson. Nicole Thompson, ¿por qué crees tú que debería ser la ganadora de Miss Fauto 2013? Porque creo que hay que darle una oportunidad a los rostros nuevos que estamos ahora y darle con todo y pasarlo bien, más que nada. Eso. La siguiente participante la tenemos a nuestro lado, otra de las postulantes a Miss Fauto 2013. ¿Cuál es tu nombre? Hola chicos, mi nombre es Sara Stevenson. Sara Stevenson, ¿por qué crees tú que debería ser la ganadora de Miss Fauto 2013? Porque tengo todo el carisma, el cuerpo, la belleza y la inteligencia que se necesita. Y continuamos con otra de las participantes. ¿Cuál es tu nombre? Hola, muy buenas noches a todos los chicos de Farándula Gay. Mi nombre es Isidora Ferrer. Vengo desde la lejana ciudad de Iquique a participar en este magno certamen. Con mucha alegría, por supuesto. Tengo la esperanza en que por lo menos... Ay, no sé, estar ya es una alegría, eso. ¿Por qué crees tú que debería ser la próxima Miss Fauto 2013? Ay, creo que tengo el carisma, tengo las actitudes y la verdad la simpatía, no basta solamente un rostro bonito, basta con ser también un poquito inteligente y ser un poquito jugada también. Y eso es lo que a mí me gusta y es lo que me encanta. Continuamos con las postulantes a Miss Fauto y tenemos acá a otra participante. Preséntate, tu nombre. Mi nombre es Dasha Perotti, tengo 23 años y bueno, estoy aquí postulando a Miss Fauto, ansiosa más que nada. ¿A qué lugar representas? A Santiago. Santiago. ¿Y por qué crees tú que debería ser la próxima Miss Fauto? Bueno, porque tengo aptitud también y sobre todo porque me encanta Fauto y me gustaría representarla muy bien y dejarla muy bien parada, por supuesto. Bien, y la siguiente postulante a Miss Fauto, la tenemos aquí al lado. ¿Y tu nombre cuál es? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Eliana Luzón. ¿Eliana? Luzón. Luzón. Eliana, ¿por qué crees tú que debería ser la próxima Miss Fauto? Bueno, porque tengo el carácter, tengo cuerpo de la belleza y quiero ser una merecedora de la corona. La siguiente participante es la señorita Angelie Campbell. Angelie Campbell, ¿por qué crees tú que debería ser la próxima Miss Fauto? Porque para ser una Miss Fauto tiene que uno tener belleza, talento, actitud y yo lo tengo. Baby,
Farándula Gay. Continuamos con la siguiente participante al trono de Miss Fauto. ¿Cuál es tu nombre? Leila Lisberger. Leila, ¿por qué crees tú que debería ser la próxima Miss Fauto? Yo creo que tengo una belleza diferente al comparación con las chilenas. También soy chilena, siento que soy atrevida, ya me conoce la gente, tengo carisma y me encuentro encantadora. Eso. Y tenemos acá a la siguiente participante. ¿Cuál es tu nombre? Muy buenas noches, mi nombre es Analía Castiblanco. Analía Castiblanco, ¿por qué crees tú debería ser la próxima Miss Fauto? Bueno, antes que nada, esta es mi revancha. Yo el año pasado saqué el tercer lugar y esta vez vengo con toda la cancha y con el escenario que ya corresponde para poder hacer las cosas bien. Nadie quiere decir que yo haya hecho las cosas mal el año pasado, pero sí tengo un poco más de confianza y eso fue lo que me faltó quizá el año pasado. Y la siguiente participante, ¿cuál es tu nombre? María Laura Gastaldi. María Laura, ¿por qué crees tú que debería ser la próxima Miss Fauto? Bueno, creo que he representado durante 3 años una corona diferente. Creo que este es el año decisivo para mí. Espero poder ganar, espero poder entregar lo mejor de mí. Y creo que, como bien dice el dicho, las caídas sirven. Así que, bueno, el año pasado no obtuve un buen lugar, salí princesa, pero creo que este año vengo mejor preparada, ya sea mentalmente y físicamente también. Continuamos con las postulantes a Miss Fauto y tenemos acá a la señorita Jessica Parker. Jessica Parker. Jessica, ¿por qué crees tú que debería ser la próxima Miss Fauto? Bueno, en realidad entré a este concurso como un desafío personal. Creo que tengo todas las capacidades, tengo mucho talento por entregar y creo que me voy a robar el corazón de todo el público de Santiago y de todo Chile. Seguimos con las candidatas acá y tenemos a la próxima señorita. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Francisca Thompson. Francisca Thompson, ¿por qué crees tú que debería ser la próxima Miss Fauto? Porque soy muy simpática, porque sí, porque soy talentosa y bonita. Seguimos acá con las candidatas a Miss Fauto y tenemos a nuestra próxima concursante. ¿Cuál es tu nombre? Alison Kissinger. ¿Alison? Kissinger. Alison, ¿de dónde vienes tú? Mira, yo represento a la quinta región interior, vengo de Quillota. De Quillota. Cuéntame, ¿por qué necesitas tú o crees tú que debes ser la próxima ganadora de Miss Fauto? Mira, lo que pasa es que para ser una Miss en el fondo tienes que tener varias cualidades. Ser inteligente, la primera, que primero que todo. Ser, tener una buena imagen, porque en el fondo vas a representar, en este caso, a Fauto Discoteca, y simpática y con la gente. Creo que son como las 3 cualidades que debe tener una Miss. Continuamos con la próxima concursante a Miss Fauto 2013. ¿Cuál es tu nombre? Crystal Diamond. ¿Cuánto? Crystal Diamond. Crystal Diamond. Crystal, ¿por qué crees tú que deberías ser la próxima ganadora de Miss Fauto? Porque soy más original, porque tengo ángel,
y porque me gusta ser muy sociable. Y la próxima candidata, Miss Fauto, la tenemos aquí. ¿Y cuál es tu nombre? Hola, buenas noches. Mi nombre es María Victoria Lazzaretti, tengo 28 años y represento a una hermosa productora que es Saconi Producciones. ¿Por qué necesitas tú o por qué crees tú que deberías ser la próxima ganadora del Miss Fauto? La verdad es que todas tenemos condiciones para ganar. Cada una lo va a demostrar en el teatro. La próxima candidata la tenemos acá. ¿Cuál es tu nombre? Angélica Báez. Angélica, ¿por qué crees tú que deberías ser la próxima ganadora del Miss Fauto? No me tomo como ganadora, sino que simplemente vengo a pasarlo bien. Creo que los resultados se saben siempre en la final. Ahora es solamente divertirse y pasarlo bien. Y si salgo Miss Fauto, regio. Y si no salgo, regio también, si lo estoy pasando divino, ¿no? Y la próxima participante a Miss Fauto la tenemos aquí. ¿Y cuál es tu nombre? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Catherine Miqueles. Catherine, ¿por qué necesitas, crees tú que debería ser la próxima Miss Fauto? Más que porque yo debería ser la próxima Miss Fauto, creo que todas mis compañeras son candidatas para poder optar a la corona del Miss Fauto. Ahora, si bien es cierto, yo me he presentado una gran cantidad de veces, es porque aún tengo una duda pendiente con todos ustedes, con todos mis seguidores. Y es por eso que esta es una de las últimas veces que también me presento a este concurso y para poder también poder ganarlo. Nuestra próxima concursante, ¿de dónde vienes? Vengo de la Florida, mi nombre es Anaí Montero, obviamente, y feliz y contenta de estar en este certamen de belleza y demostrando obviamente que soy capaz y que puedo demostrar que no solamente la belleza tiene cabida en este concurso tan importante, obviamente, de Santiago. ¿Por eso crees tú que debe ser la próxima ganadora? Yo creo que no es solamente belleza ni actitud, solamente el apoyo de la gente. Y aprovechando también, darle un besito a toda la gente maravillosa que me conoce por mi trayectoria, obviamente, 5 años participando en distintos eventos sociales, en distintas discotecas. Y yo creo que más que nada el cariño de la gente es la que me va a premiar con la corona de 2013 Fauto Discoteca. Woke up in the morning, you were gone, gone, gone. I wonder why I'll always take you home, home, home. Can't believe you made me wanna smile, smile, smile. Baby, cause I still believe that you'll be mine, mine, mine. Ba 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 ba, ra ba ba ba. Gonna talk about this all over the town, town, town. Ba 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 ba, ra ba ba. Bien, nos encontramos acá en esta noche donde se están presentando todas las postulantes a Miss Fauto 2013 con la primera postulante. Es una prueba, creo que voy a hacer cantar. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Maureen Junot, tengo 18 años y bueno, recién cumplido y estoy acá postulando para Miss Fauto 2013. Ojalá me vaya bien, igual tengo poca experiencia, pero no sé, ahí vamos a ver. ¿De dónde vienes tú? ¿A qué comuna representas? Yo vengo de Locurro, ojalá no haya discriminación, acá igual. Yo sé que es un concurso más popular, pero nada, yo quiero ver que las niñas bien, también tenemos cerebro. ¿Y cuál crees que son tus expectativas y por qué deberías ser tú la próxima Miss Fauto 2013?
Yo debería ser la próxima de mi Fausto 2013 porque me gusta la Cecilia Bolocco mucho. Ya, era eso. Never blend you even though you let me down.